Good evening. Este es
Es este. Ahorita quiero ver si la escuchan. Déjenme ver si me aparece aquí. Espérame. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening, ¿me escuchan good bien? Evening. Hi, ¿me escuchan bien? Yes, I listen. Good evening, miss. Good evening. Una preguntita. Sí, no me escuchan suave, sino que está normal el sonido. Se escucha muy suave. ¿Se escucha sí, suave? Sí, se escucha un poquito suave. Un poquito suave, ¿vale? Déjenme ver. Bueno. ¿Ahora? ¿Mejora? ¿O está suave como la clase pasada? Sí. ¿Así de suavecito está? Sí. Vaya, denme un momentito, please. Bueno. Thanks. Hi. ¿Y ahora? Igual. Igual, está suavecito. Sí. Sí. Ok, bye. Un minutito más, please. Hi. Hi. En ese Hi. Momento, ¿cómo me escuchan? Very hoy good. Sí, bien. Hoy sí se escucha bien. Yes. ¿Se escucha normal? Yes. Yes. Ok, ok. Vaya. Ya casi iniciamos. Deme un minutito Oops. Más. ¿Sí? Ok. Just a minute. Hi, good evening. How are you, ladies and gentlemen? Good evening, miss. Good evening, how are you? Fine. Bye. How was your day? How was your day? My day was very happy. Very happy. Okay, excellent. Tell me why. Why it was happy? Because my best friend birthday. Oh, and did you eat cake? Did you eat cake? No, will be tomorrow. Ah, tomorrow. Okay. Yeah. Nice. What about Karina? Karina Beatriz, how are you, Karina? My day, it was very interesting. Very interesting. Because, yeah. Interesting because I'm helping my husband in his job. I helped my husband to his job. Okay. To his job. Nice, Karina. En el campo, no sé cómo se dice, si es en the camp o in the field. Campo. In the field. In the field. Yes. In the field. En el campo. Tell me. Quiero comentarle que aquí donde estoy ahorita en el campo, si yo enciendo la cámara, me resta estar el internet para comunicarme. Así que yo por ratitos apago la cámara y por momentos también la voy a encender. Ah, ok. Si me lo permite. Sí, 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 no hay problema. No hay problema, ahí en educación. Sí, hay casos que es un poquito complicadito, pero no hay problema. ¿Verdad? Yo sé que usted siempre tiene su cámara activa y participa. Aquí estoy intentando, pero viera que aquí en el día es muy bonito el internet. Ya de las 6 en adelante cuesta con el internet. Ya. Y cuando empecemos la clase, quiero decirle que
Estoy, pero algo frustrada con el was, el where y el did. He intentado hacer oraciones todo el día sin exagerarle, pero cuando las escribo con what, aparece que tendría que ser did. Y no entiendo. Sí, según la plataforma, estaba viendo que was y where lo vamos a ocupar cuando el verbo, estamos usando el verbo to be. Yes, el was y el where es el pasado del verbo to be. Y el did es con otros verbos. Y cuando quiero, y cuando lo escribo, sí, y cuando lo escribo, ajá, porque yo estaba viendo en la plataforma que solo cuando sea con el verbo to be, vamos a ocupar was y were, pero, ay, mira que lo que he estado practicando, no, no sé por qué no me sale, no sé en qué es, pero estoy algo confundida ahí, bastante. Ah, ¿no? Vaya, vamos a ver ese punto después, porque para poder cubrir el tema de hoy, que son los verbos irregulares, pero... En el momento le puedo indicar que el was... ¿Tiene feedback, teacher? Teacher, se escucha mucho eco. Bastante eco. Sí, bastante, es un feedback. Sí, teacher. Ok, déjenme ver. Desde que se puso a compartir, Miss, ¿cómo que se le duplicó el audio? Déjenme ver qué está pasando. Se escucha doble, como que tiene dos... Uy, pero no como ayer. Equipos. Lo que pasa es que repite dos veces lo que te ha dicho. ¿Ahora? ¿Estamos bien? ¿Cómo se escucha ahorita? Se escucha bastante mejor. Eco todavía. Todavía con eco, pero mejor. Bajo bastante el eco. Sí, bajo un poco. Ok, vaya, ya voy a revisar eso. Yo no escucho bastante eco todavía. Escucho con bastante eco todavía, ok. La repiten tres personas. ¿Tres? Híjole. Vaya, déjenme ver. Ok, let me see. Vaya, vamos a quiero ver. El eco lo escucharon más al poner la presentación. ¿Qué? Cuando usted comenzó a presentar, se le duplicó el audio. Ah, sí, okay. Es que al inicio no se le escuchaba el eco. Vaya, déjenme ver algo aquí. ¿Ahorita cómo me escuchan? Ahorita. Ahora se lo escucha bien. Sí, se lo escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha con eco ahorita? Ahorita no. No, mis, ahorita se lo oye bien. ¿Y se oye suave o está normal? Normal. Normal. Ah, ok, vaya. Vamos a trabajar con esto entonces. Ok. Es que me estaban ayudando con lo del audio. Fíjense cuando me conecté, estuve trabajando con lo del audio porque ayer se escuchaba también con un poquito de eco. Se supone que ahorita ya está todo bien. Ahorita sí ya normal, ¿verdad? Ya no tiene eco. Sí, ahorita está normal. Ok, thanks a lot. Gracias por ayudarme. Okay. Now. Ok, entonces les mencionaba que el was y el were son para el pasado del verbo to be. Del verbo to be, que significa ser o estar. Y el did es el pasado, pero lo utilizamos como un auxiliar para el resto de verbos, que no sea verbo to be, para el resto de verbos. Esa es la diferencia, Karina. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el was y el were lo voy a utilizar solamente con el verbo to be. Aquí le voy a poner un ejemplo. Vamos a abrir una ventanita aquí. Bye. Acá. Was y where. ¿Con cuáles voy a utilizar was? Vamos a hacer un paréntesis. El was lo voy a utilizar con I. ¿Qué más? I y con terceras personas. I, she... He and it.
Esta no es parte de la clase, pero es un paréntesis por lo que Karina está preguntando. ¿Ya? Vale, entonces acá, miren, tenemos el was y el were. El was lo usamos para I y para terceras personas. He, she, it. For example, I was at the school in the morning. I, and where, aquí vamos a poner el where. Miren, el where va con you, we, they, you, we, and they. And then, as an example, I were, no, I were no, ¿verdad? Porque es I was. You were at the church. You were at the church on Sunday. You were, usted estuvo o ustedes estuvieron en la iglesia el domingo. Miren. I was and I were. And you were, sorry, you were. Estos son el pasado con el verbo to be. I was, yo estuve. You were, usted estuvo o ustedes estuvieron en la iglesia el domingo. ¿Ya? Teacher, escriba por favor, ella estuvo en tu casa ayer. She was, porque el was es con she, miren, she. Uh-huh. She was in my house. En tu casa. Ah, en tu casa. Okay, she uh-huh. was in your house yesterday. Vaya, y entonces ahí, ¿en qué momento, y si lo hago como pregunta? Si lo hace como pregunta sería, was she in your house yesterday? Porque la pregunta va primero, el was o el were. Aquí se convierte en una pregunta. Miren, was she. Primero va el was, el were, luego va el sujeto y luego lo demás, que es el complemento. ¿Ya? Dice, was she in your house yesterday? ¿Estuvo ella en su casa ayer? Ahora con where. ¿Cómo va a ser la pregunta? Were you at the church on Sunday? Miren, como afirmativa dice, you were at the church on Sunday. Usted estuvo en la iglesia el domingo. Es una afirmativa. Si lo hago como pregunta, primero va el where. Were you at the church on Sunday? ¿Estuvo usted en la iglesia el domingo? Yes. El ejemplo que dice la plataforma, que le pregunta dónde nació, sería del verbo to be siempre. Sí, del verbo to be. Se dice, where were you born? ¿Dónde nació? ¿Esa en qué parte lo está viendo? En la plataforma, lo estaba viendo ahora, pero cuando estaba trabajando en la plataforma, pero sí me confundí bastante porque me tiraba a did las preguntas que iba a hacer para practicar aquí en mi cuaderno y luego me iba a traducirlas para ver cómo me quedaban. Me tiraba que con did tenía que escribirlas y ahí es donde estoy como que toda confundida. No, vaya, aquí solamente usted cuando sea el verbo ser o estar va a ocupar estas, el was y el were. Cuando son otros verbos vamos a utilizar el did. Por ejemplo, aquí, where were you born? ¿Dónde nació? Aquí, where were you born? Mire, ¿dónde nació? Where were you born? Yes. ¿Dónde? Aquí se dice, ¿dónde nació o dónde fue nacida, verdad? Aquí no podríamos hacer una pregunta, así sería la pregunta, porque es con la doble H. Doble H. Sí, con la doble H, porque es ¿dónde? ¿Dónde? Y aquí, where, ¿dónde fue nacida, verdad? ¿Dónde fue nacida si lo traducimos? Pero se dice, where were you born? ¿Dónde nació? ¿O dónde naciste? ¿Ya? Pues usted dice, nació, digamos, en Nueva York. Para contestar las respuestas cortas de
de yes, I am, o yes, I was, o yes, I was, no, I wasn't. Aquí sería. No, dígame, dígame. ¿Sí? Es que ahí entonces con esas respuestas decía como, no, no estaba, sí, sí estaba. Entonces ahí como que yo cuando las traduje, no encontré por qué a la hora de responder yes I was o no I was, I wasn't, me tiraba. Eso quiere decir, ¿verdad? Sí estaba, no me estaba. Me too, teacher. Yes, cuando son respuestas cortas, me dicen ustedes. Entonces por eso me confundí esa parte. Ok. Vaya, en este caso, como aquí hacemos una pregunta, dice, was she in your house yesterday? ¿Estuvo ella en su casa ayer? Entonces contestamos, yes, she was. Yes, she was. Sí, ella estuvo. Si decimos que no, no, she wasn't. Mire, she wasn't. ¿Ya? No, she wasn't. Esas son las respuestas cortas. Si decimos, no, ella no estuvo. Ella estuvo en otra casa, por ejemplo. ¿Ya? No, she wasn't. She was in another house. O puede ser in my mother's house. In my mother's house. Así, miren. Dice, no, she wasn't. She was in my mother's house. Ella estuvo en la casa de mi mamá. Yes, así es. Pero esto es de lo que ya vieron anteriormente, okay. O de los temas que vienen. Ok. Ahora hágame el favor, el último favor. Haga yes. Una pregunta, por favor, con la WH y las respuestas cortas, porfa. Bueno, que la no llevan respuesta corta, ¿verdad? En este, así como aquí, estamos utilizando una WH word y el verbo to be en pasado. Cuando dice, ¿dónde? Así. Entonces acá sería, I was born, como ya se trata de mí, y con el I uso el was. Mire, con el was va el I, she, it. Entonces aquí digo, usted me pregunta, where were you born? Entonces yo le digo, I was born in Armenia, Sonsonate. This is my case, my example. I was born in Armenia, Sonsonate. Aquí no va una respuesta corta, sino que va completa. Porque le pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Ya? No es una yes, no question, como para hacerlas cortas. Es la respuesta normal. I was born in Armenia, Sonsonate. Yo nací en Armenia, en Sonsonate, ¿verdad? En Armenia, que es parte de Sonsonate. Is it clear? Okay. Sí. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Now, we saw this part, we saw I didn't study, and this one. Did you remember about the pronunciation that we saw yesterday? A little. A little bit. Okay, did you remember the rules about pronunciation? Rules? We saw these rules, pronunciation rules for regular verbs in the past tense. If the verb ends in T or D, the past simple ending is pronounced ID. As an example, wanted and ended. Yeah? Second rule, if the verb ends in a voiceless sound, such as P, F, S, SH, O, CH, or K, K, the past simple ending is pronounced T. Vamos a pronunciarla con T. Les daba también estos, los verbos regulares, ¿verdad? Como ejemplo, una parte nada más. Y les mencionaba que ustedes tienen el material extra, que ahí están completos los verbos. Aquí están, ID sound. And here with T sound, with T, like ask, ask, asked, asked.
Danced. El sonido de la T es como que tire el aire usted con su lengua para afuera. Es cha, cha. Dice cha, cha. ¿Ya? Como que tire el aire para afuera. Todo depende. Cuando usted hable, si hace el sonido correcto, se va a entender que el verbo está en pasado. This practice is in present. En practiced y sin paz. Another, walk is in simple walk. Present, walked y sin past. Walked. Wash is in simple present and washed y sin past. Washed. Yeah? Another, with this sound. Consider is the simple present and considered is in simple past para mencionar el d usted va a unir sus dientes d la lengua está atrás de los dientes d listen d repeat please listen d listen d listen, listen, listen. Lo dicen listen y sus dientes, una sus dientes y ahí le va a salir. Listen. Listen. Okay, say. Okay, can you repeat after me? Open. 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 Opened. Opened. Ahí le sale la D. Cuando usted une sus dientes, ahí le sale la D. Open, another example. Open. Can you repeat after me? Play. 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 Played. 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 Study. 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 Studied. 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 ¿Ya? Esa es la pronunciation with D at the end. Now. Sí. Now, listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked, exercised, listened, needed, shopped, waited. Waited. Okay, waited, ask. Aquí están en la posición correcta. Si decimos cooked. Va aquí, cooked, chopped, chopped. Can you repeat, please? Chopped, chopped. The sound is with T. Chop. Ask, ask, ask. A question, ask teacher. Yes. What is the question? The chop. Yeah. Ayer estaba haciendo un ejercicio de la plataforma y entonces eso de chopped, ¿por qué se le pone? Porque solo decía chop, ¿o es que estaba mal escrito? No sé, pero usted ahí lo decía. Tiene que convertir a pasado, según le entendí. Entonces se le pone doble P. Yes. Porque si no se, yo soy, o sea, como es irregular, ¿verdad? Pero yes. Yo agregaba ed y no, por eso no me lo agarraba. Entonces, al convertirlo a pasado, hay que ponerle otra p. Hay que ponerle otra p y le agregamos la ed. Mm-hmm. Ya. Aquí, cuando usted vaya estudiando los verbos en el listadito que les mandé, ahí van a ver esas diferencias. Son bien mínimas los que cambian. Son bien mínimos, pero... Shelby, dele una repasadita y ahí van a encontrar algunas diferencias y las podemos ir resolviendo. Pero en este caso, chop, only chop y sin present. Y ya para convertir en pasado le agregamos la P y le ponemos ED. Chopped. Chopped. ¿Ya? Igual que stop, entonces aquí. Yes, igual que stop. Stop, stopped, stopped. Okay. ¿Ya? Uh-huh. Así como encontramos la D, la diferencia, ¿verdad? Que cuando estaba en D,
Cuando terminaba en E, solamente le agregábamos la D para convertirlo en pasado. Sí. Igual con la P. Si tenemos la P, le agregamos otra P y el ED. Okay. Ok. Thank you. Esas preguntas son muy importantes, miren, y me gusta que analicen cada situación y la podamos desenvolver, ¿ya? Porque eso es muy importante. ¿Quién más me iba a preguntar? Sí, en el cuadrito que vimos antes de este teacher, ¿verdad que se repite en los dos cuadros de en medio? Solo se han repetido, ¿verdad? ¿En cuál? ¿En estos? En los irregular, en este, sí. Ya, vaya. En Es lo este mismo. caso, sí, pero a veces cambian. En este caso no, porque son verbos Ah, regulares. okay. Casi siempre son igual. Ya vamos a ver los irregulares y ahí van a haber diferencias, que en estos también Ah, okay. cambia, porque este es otro tiempo Okay. verbal. Es el past Okay. participle, se llama pasado participio. Ese es otro tipo de verbos, otra gramática. Pero en este caso, casi todos son iguales. Casi ninguno cambia. Okay. Ahí van a ver ustedes si tienen alguna diferencia, ¿ya? Gracias. Ok, you're welcome. Now, another. With D. Exercise D. Please repeat after me. Exercise D. Exercise. Exercise. Listened, Listen. opened, Open. closed, Closed. arrived, Arrived. needed with Arrived. ed, needed, Needed. 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 waited, Waited. planted, Planted. accepted, Accepted. accepted. Vaya, acá la clave es que usted estudie sus verbos regulares, vea cuáles terminan con esta pronunciation, Waiting. con cuáles el sonido, ¿ya? Y así van a poder decirlo, igual con la D, igual con la ED. Es keeping your mind different kinds of verbs. Study, all days, study the verbs. That is very important. Now, esto lo vimos ayer, ¿verdad? La parte del did y del does, esto lo repasamos ayer. Now, here, exercise. Last weekend. Check the things you did last weekend. Check the things. Ve, dice que chequee las cosas que usted hizo la semana pasada. Please, ¿quién está platicando? Please. Dice, es necesario que ponga mute para que no lo escuchemos el resto. Please. Ok. Check the things you did last weekend. O can be check the activities. ¿Qué actividades hicieron la semana pasada? ¿Ya? Aquí vamos a cambiarle. Check the activities. Check the activities you did last weekend. What is the meaning of this question? What is the meaning? Que chequen las actividades que hicieron la semana pasada. Yes, you did last weekend. Chequeé las actividades que hicieron la semana pasada. Note que aquí el did no está actuando como un auxiliar, sino como un verbo. Sí. Como un verbo, ¿ya? El verbo en presente es do, que significa hacer, y en pasado es did. Es un verbo irregular, ya vamos a llegar a los verbos irregulares. Dice, chequeé las actividades que usted hizo la semana pasada, el fin de semana pasado, last weekend, el fin de semana pasado. Y luego dice, ask your classmate about his or her weekend. Like an example, what did you do on weekend? What did you do on weekend? ¿Qué hizo el fin de semana? Acá vemos, tenemos el auxiliar que va después de la W question y tenemos como verbo en presente. Mire, ¿por qué va en presente? Porque el auxiliar lo tenemos en pasado. ¿Ya? What did you do on weekend? ¿Qué hizo el fin de semana? Now,
Please tell me, what activities did you do last weekend? Volunteers? Volunteers, okay? Using verbs in past. To the church. Alexandra. Please tell me examples. Which activity did you do last weekend? ¿Qué actividades? What activities did you do last weekend? I went to the church. I went to the church. Excellent. Ella usó un verbo irregular. I went to the church. When? When? On last weekend, right? I went to the church. Yo fui a la iglesia. On Sunday. Excellent. Another. Another, please. Another volunteer. What activities did you do last weekend? Yes, please. Yes, yes. Tell me. ¿Qué sería? ¿Qué hice? Ya. Yeah. What did no you es que estuve, sino que ¿qué hice? ¿Qué hizo? Hmm? What did you do? ¿Qué hizo? I went to visit. I what? I went to visit. Utilicemos otro verbo. Aquí ya pusimos I went to the church. Utilicemos otro verbo. Por ejemplo, okay. Clean. Clean. I went ya no, went ya no. Usemos otro verbo, yes? Tell me. Okay, okay. Mm-hmm. I cleaned the house. I clean o clean, así, clean o cleaned. Cleaned. I cleaned the house. The house. Last week. Last weekend. O last week. Last week. Last week, la semana pasada. O last weekend, fin de semana pasado. Yes? Yeah. I cleaned. Uy, aquí me equivoqué. And teacher, when sí. I can use did, I did the clean house. Good. Okay. I did clean the house, me dice. Vaya, en este caso, no. En este caso, no. Porque aquí dice, yo hice limpiar el fin de semana. Ajá. Pero estamos utilizando los dos verbos en pasado. Utilicemos solo uno. O sea, did es que usted hizo, ¿verdad? Ajá. Mm-hmm. Yeah. Podría ser, Rosa María, por ejemplo, I did laundry, maybe. Yo hice la lavada, ¿ya? O I did the laundry. Yo hice la lavada, ¿yes? Ajá. Un verbo, ¿ya? O I did the cook. Vaya, ahí sería I cooked. I did, ahí no va el duro, sino que vamos con el verbo directo. Miren, I cooked. Yo cociné. I cooked. Ya no va el did. Porque el did es un auxiliar y aquí vamos ya con verbo directo. I cooked, yo cociné. ¿Qué cocinó? I cooked chicken to my teacher. Yes. Intento. Yes, Karina. Me encanta que participen. Yes, tell me. Y si yo digo así, mira, no sé, está bien. I did visit, porque el auxiliar ya lo lleva para el pasado. I visit o visit. I did, lo voy a escribir como usted me diga, luego lo vemos. I did visit what? Visit to my family. What else? ¿Cuándo? In San Salvador City. In San Salvador City. Last weekend. Last weekend. Ahora, yo también iba a decir, I visited, pues ya el verbo cambiaba, I visited. I visited. Lo demás. Más. Igual. Ok. I visited. Va. Punto suspensivo. Now. Uh-huh. Eso está bien. ¿O no? Ok. Donde dice en esto no. I did visit.
¿Por qué? Porque aquí lleva un auxiliar, pero estamos hablando ya del verbo directamente, lo que usted hizo. Ya no vamos a utilizar el did, porque si digo I did, es yo hice. Yo hice. Entonces, no, aquí sería de una vez I visited. I visited. Yo visité. Mire, yo visité, ya de una vez, yo visité a mi familia en San Salvador, en la ciudad de San Salvador, el fin de semana pasado. I visited. Yo visité. ¿Ya? Yo visité. Este tema sí que me tiene a mí toda compleja. No, pero, don't worry. Ya me frustré. No. Miren, sí, es fácil, les voy a explicar por qué. A mí, sinceramente, también. No, pero es fácil. Vaya, miren, solo también mantengan, keep in your mind, vaya. ¿Cómo digo el verbo comer? What is the meaning of eat? Eat. Eat en presente, eat. Vaya, ya lo vamos a ver en verbo regular. No, aquí ese cambia de los verbos irregulares. Vaya, otro verbo, play. Another verb, cooked. Vaya. Usted se aprende esto. ¿Qué significa eat? Significa comer. What is the meaning of play? Jugar o tocar un instrumento. What is the meaning of cook? Cocinar. Cocinar. Vaya, entonces, en eat, please, we have interference. Please, póngale mute quien está hablando. Please, ¿quién es el caballero que está platicando? Póngale mute, please, porque hace interrupción a los demás compañeros. Ok. It, vaya, en it, este cambia. Ya vamos ahorita a ver los verbos irregulares para hacer más ejercicios. Vaya, it es en el presente simple. As an example, I eat hamburger. I eat hamburger. Yo como hamburguesa every day. Yes. Dice, yo como hamburguesa todos los días. I eat a hamburger every day. Eat es en el verbo simple, en el presente simple. Ahora, ¿cómo digo yo me comí una hamburguesa ayer? Comí es ate o eat. Eat o ate. Vaya, I ate a hamburger yesterday. Solo está en que usted se aprenda qué significan los verbos en el simple presente y luego le agrega la ed para convertirlo en pasado. Yo comí, yo vi, yo platiqué, pero yo trabajé. No tiene... Solo se pone eight. Vaya, ahorita vamos con los verbos irregulares para que tengan una mejor comprensión. Y luego continuamos con more exercises. Ok, vamos acá. Irregular verbs. Con los irregular verbs, aquí también tengo ejemplos. Miren, aquí son algunos nada más. En el listado completo que les envié está todo. Now. Some irregular verbs, algunos verbos irregulares. Some irregular verbs, algunos verbos irregulares. Dice, awake. Awake significa despertarse. Awake. Y en pasado se dice awoke. Awoke. Miren, awake en awoke. El pasado participio no nos vamos a meter ahí todavía. Hasta que ya lleguen a ese tema. Bien pequeñitos, mis. Bueno, yo como soy. Ah, vaya, entonces se lo voy a poner más grandecito. Sí, por favor. Así. Vaya, sí. Miren. In this one. Broke and broken. Si ven ahí en los verbos irregulares, esos cambian completamente. Solo que tenemos algunas excepciones. For example, cut, que significa cortar, ese no cambia, mire. Cost, tampoco cambia, cost. Y put, tampoco, que put significa poner, ese tampoco cambia.
La otra que tenemos, quiero ver el bid. Bid tampoco cambia. Bid. Son unos poquitos. Miren, el bet tampoco. Bet, que significa apostar. Ese tampoco cambia. Son poquitos. Poquitos. De ahí todos cambian. ¿Cuál es la clave aquí? Tiene que aprenderse de memoria cómo se escribe, cómo va en presente y cómo va en pasado. Esa es la única alternativa con los verbos. Memorize in simple present. Dígame. Esos verbos irregulares que nos ha mandado son todos los verbos irregulares, ya no hay más. Sí, son esos verbos son irregulares. Los que más se usan. No, son todos. ¿Eso? Son todos. Ay, ya. Ahí pueden hacer el conteo. Yo no me he fijado si tienen los 600 y algo. Son más de 600 verbos. Ya. Va, entonces, aquí podemos. Teacher. ¿Tell me? Teacher, yo necesito otra vez ese. La diferencia entre este pasado simple y el participio pasado. Va, con el participio no nos metamos todavía para que no se confunda. Ok. Ese todavía no, porque es otra clase yo de en escritura. Español sabía que era eso. Sí, ese con ese todavía no, porque me interesa que capten bien los regulares e irregulares. Ya. Vaya, entonces, vamos, digamos, esos son los que cambian. Por ejemplo, el verbo ver, aquí vamos a ver, a hacer algunos ejemplos. O acá. Vale, vamos a trabajar con estos ahorita. Dice, complete the chart, then listen and check. This one, I did my homework. Vaya, did, ¿está en presente o está en pasado el verbo? Pasado. En pasado, ¿cómo es en presente? Do. Do es en presente y en pasado es did. Yes, en pasado es did. Ahora, I did my homework. What is the meaning of I did my homework? Estoy haciendo mi tarea. Yo hice. Yo hice mi tarea. Hice, porque está en pasado. I did. Yo hice mi tarea. Algo que ya pasó. I didn't do laundry. Este es en pasado, pero con... ¿Qué? Con negativo. Negativo. I didn't do laundry. What is the meaning of I didn't do laundry? No hice, yo no hice la lavandería. No hice la lavada. Yo no hice la lavada. I didn't do laundry. También pude decir, yo no lavé. No. Yo no lavé. Sí. Uh-huh. Aquí... Y aquí está diciendo que no, ajá, que no lavó. Ya. Podría ser también. Ya. Now, another. We met our classmate. El presente de met es meet. Meet significa conocer. Y en pasado es met. Meet is in present and met is in past. Example, teacher, we met, sorry, just a minute, solo un minuto, ok. We met our classmate. Nosotros conocimos nuestros compañeros de clase. In negative, we didn't meet our teacher. Nosotros no conocimos a nuestro maestro. Tell me, Karina. Y yo creo que aquí tengo el error en lo que le digo que estoy toda confundida. Uh-huh. Acá cuando dice I did my homework. Entonces es como que se preguntó qué hizo la semana pasada. Entonces allí creo que está mi error porque solo did ya es un verbo. Entonces yo estaba poniendo I did visit. Estaba usando dos verbos. Dos verbos. Ahorita creo que captando. Excelente, entonces, Karina, así es. Estábamos hablando... Cuando usted me pregunta qué hicimos la semana pasada, yo estaba respondiendo creyendo que la palabra did era como un auxiliar para todos los verbos y no, solo did ya era un verbo. Uh-huh. El did... Entonces tendría que haber sido, como usted dice, I visited, porque ya de un solo estoy diciéndole que visité a mi familia. Yes. Y ahí estaba el error, porque yo cuando estaba practicando este día, agregaba did y siempre agregaba did a todo y ya iba a poner el otro verbo. Entonces, ah, no, o sea,
Estaba tomando a did como un auxiliar para todos los verbos. Ahora ya le capté eso. Yes, el did lo va a ocupar prácticamente para preguntar en pasado. Como un auxiliar puede ir al inicio o puede ir después de una W question. Pero para preguntas, ajá. Sí, ya le capté ese pedacito, es el que me tenía a mí frustrada. ¿Verdad? Era porque yo estaba poniendo did como auxiliar de todos los verbos. Sí, en el caso que diga yo hice, ahí sí, mire, porque el did, I did, yo hice, ¿verdad? Así, I did my homework, yo hice mi tarea, porque ya estamos usándolo como verbo que significa hacer en pasado. ¿Yes? Miss, tell me. Sí, pero es ya le pasé. Si puedo preguntar en English. Yes. Is necessary say I did, o sea, en español digamos yo hice o yo no hice, o se puede decir nada más no hice. Sí, es siempre el sujeto tiene que ir, Lucía. Entonces, él, como me dijo la primera, I did, yo hice. Ajá. Así como aquí, miren, I did, el sujeto debe de ir. Ajá, pero yo digo ya en español, como quien dice, o sea, yo hice o nosotros no conocimos, como dice, nosotros no conocimos, necesariamente tenemos que decir así, nosotros no conocimos. Yes, sí, tiene que ir así. Conocemos, no conocimos o algo. Ya vamos a hacer otros ejemplos. Así como acá, mira, aquí lleva el sujeto, we didn't meet. Si dice, ajá, nosotros no nos encontramos o no conocimos nuestro teacher. Okay. We didn't, es en pasado. Sí. ¿Ya? We didn't meet. Va a ir el didn't y el verbo en presente. Porque llevamos el auxiliar que es el did. Indeed. Yes. Now, next one. You got up at noon. Got up. Ese es get up. It's in present. Get up. That means despertarse. En get up is in past. Y en got up is in past. Miren, en presente es get up. Get up o get up. En past is got up. Cambia, ajá. Es un verbo irregular, que son de los que cambian, verbo irregular. Eso no lo había entendido. Ya, vaya, ahora vamos con el otro. You didn't get up at 10. Mire, you didn't get up at 10. Dice, usted no se levantó a las 10. Yes, a las 10. Usted no se despertó a las 10. Now, next. You came home late. Came significa venir. In present is come. In past is came. Vaya, mire, aquí usted lo está viendo, aquí en el ejemplo. Vaya, miren, aquí está el did, que es en pasado, y el do, que es en presente, que es el mismo verbo. Aquí, meet, que es en pasado, met, que es en presente. Here, got up, is in past, and get up, is in present. Here, came is in past and come is in present. God bless you. Okay. Okay. Come is in present. Next one. He went to the museum. He went to the museum. When is go. Go. Miren, when and go. Go is in present and went is in past. He went to the museum and he didn't go to the library. Dice, él fue al museo. Él no fue a la biblioteca. Yes? Another.
They had a picnic. The present is have. And in past is had. They had a picnic. Ellos tuvieron un picnic. Tuvieron un picnic. They didn't have a party. Ellos no tuvieron una fiesta. Yes. Ellos no tuvieron una fiesta. Do you have any question? ¿Está claro esto o tienen dudas? Ya vamos a hacer ejercicios. Ahí mismo puede ocupar they had a picnic como they didn't have a picnic. La misma palabra. Yes, but didn't is in negative. Es en negativo. They, y didn't, didn't have. Es en negativo, sí. Y si hablo aquí, habla ya una forma directa. Ellos tuvieron de un solo. They had a picnic. Ellos tuvieron un picnic. They didn't have a party. Ellos no tuvieron una fiesta. ¿Verdad? Lo que necesito es que capten bien es que si lleva el did o el didn't, el verbo va en presente porque es un el did es un auxiliar. Yes. Now. Continue. Here we have some examples. Here. Esta es la fórmula. Miren la fórmula del ejercicio que acabamos de ver. First, we have the subject. That is in case I. The verb in past is did. I did. And complement my homework. My homework. This is the first example. That is this. Miren, I did my homework. I did my homework. Yes. Dice, yo hice mi tarea. Ahora, ¿cómo es la fórmula para los negativos? First, subject plus didn't plus verb in present plus complement. That is this example. I is a subject. Didn't. Didn't. No, did not, ¿verdad? Que es in negative. The verb is do. Complement is laundry. 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 Vaya, miren acá. Aquí tenemos el negativo. Siempre va el sujeto primero. You can use first the subject. Plus didn't, plus do, plus laundry, plus complement. Yes, I didn't do laundry. Yo no hice la lavada. Esa es la fórmula como tiene que ir. Now, write sentences using regular verbs. Please, I need volunteers. Volunteers, please tell me one. Díganme oraciones con irregular verbs, con verbos irregulares que cambian, de los que cambian. Pues antes quizás yo le quiero hacer una preguntita. Si yo digo que usted dice, I did homework, ¿vale? Pero si yo digo, yo hice comida ayer, ahí voy a poner, I did eat. No, vaya, como yo hice, ¿cómo sería hacer? O es cook, yo cociné, ¿verdad? O I make. Vaya, es como vamos con el verbo directo, tendría que ser I cooked. Vaya, I cooked food yesterday. Yo cociné la comida ayer. De un solo. Yes, de un solo, va directo. I cooked. Yo cociné. I cooked food yesterday. Another. Ahí no existe, yo hice comida. In negative. Es como que haya dicho, vaya, por ejemplo, vaya, puede ser, ¿cuál es la otra que me dijo, Karin? Yo hice, ¿verdad? Puede ser, I make, for example, I make, no, el did significa ser, pero en otra cosa,
Cuando es de cocinar, como es algo que se usa con las manos, se dice make, yo hice. Digamos, I make a sandwich to my son. Yo hice un sándwich para mi hijo. I make, yo hice. ¿Ya? Ajá. Sí, es que aquí le preguntaba, porque como ahí estaba lo que le decía anteriormente, como did ya es un verbo, él hizo la tarea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo por eso le preguntaba, ¿se puede decir así? Yo hice, I did. Comida, o sí, porque, sí, porque uh-huh. si digo eat, es comer, nada más, ¿verdad? Es comer, vaya, aquí entonces, hay una... Que dice como make, como usted dice. Sí, lo que pasa es que hay unas diferencias con el do y el make. Los dos significan hacer, pero cuando se trata de comida utilizamos el make, porque el make es hacer, pero con las manos. La comida nosotros utilizamos siempre nuestras manos. Entonces utilizamos el make para decir hacer, y el do significa hacer, pero ya para otras cosas, pero para cocina específicamente es make. Creo que vamos a alargar este módulo, teacher, que se queda con nosotros. Yes, it's make. Hay algunas diferencias con eso. Vaya. Another question. Les voy a dejar una tarea para mañana. Es por su bien. No. Traten de hacerlas. O sea, si te quiere que lloremos. No. Cry is no. No. Vaya. Entonces, necesito que me hagan oraciones. Ahorita vamos a hacer hasta 10, pero necesito que me hagan oraciones. Pueden ser unas 5 oraciones, por lo menos. Si quieren hacer más, hagan más. Utilizando ya sea verbos regulares o irregulares. Regulares o irregulares. Usted decide. Vean en su listado que les mandé. Yo les recomiendo que ese listado imprímalo, porque les va a servir toda su vida. Imprímalo y téngalo ahí a la mano. Y todo el material extra que les envío al grupo, no sé si les comenté la vez pasada que es necesario que lo saquen de ahí para que lo guarden en una carpetita aparte, porque cuando terminamos el módulo, lo eliminan, todo queda eliminado y van a perder la información extra que tienen. Entonces, es necesario que lo saquen de ahí. Miss, tell me. Por ejemplo, si yo quiero decir que si estuve que estuve en el hospital, tengo que decir I was. Yes. I was. I did. No, I was, yo estuve. ¿Cómo es el verbo ser o estar? Sí, sí. Yeah. Es el verbo to be, ¿verdad? Yeah. El was y el were los utilizamos, es el pasado del verbo to be. Entonces, como dice ella, yo estuve, I was in the hospital, yo estuve en el hospital. En the weekend, en el fin de semana. Pues. On weekend, miren, yo estuve en el hospital el fin de semana, on weekend. Teacher. Tell me. It's correct to say, I broke my arm. When I was a child. I broken what? My arm. My no. arm when I was a child. Yes. Yes. Venir en broken es un verbo irregular. Veamos si el cambio, quiero ver si está acá, broken. Let me see. Sí, yo eso siento que es bien dificultoso. Es que son ¿cómo saber qué verbo cambia y qué no? Sí, es que eso es únicamente aprendérselo de memoria. Esa es la alternativa con los verbos. Ya. Okay, yo les recomiendo que vayan 5, ya voy, que vayan 5 por 5. Vayan aprendiendo eso, o 3 por lo menos. 3 un día, 3 otro día, y así van a lograr un vocabulario rápido y se van a poder expresar bien. Ya le doy la palabra, compañero. Solo quiero ver dónde estaba él. Quiero ver. El broken, dijimos, ¿verdad? Brock. Ya voy, Karina, y el compañero. Vaya, Brock. Quiero ver dónde estaba Brock. Está en la número 10. Broke, pero es broke. Let me see, Brock. Vaya, es que, break.
Miren, es que aquí usted me dijo broken, pero el broken es en pasado participio. Eso no lo veamos todavía. El pasado normal es esto, broke. Break and broke. Entonces aquí, en el ejemplo que vimos, ahorita les digo, en este ejemplo que vimos, ok, let me see. En el ejemplo que estábamos viendo, entonces aquí sería broke. ¿Era broke? ¿Cómo decía el otro? Broke, ¿verdad? En pasado. Entonces, yo me quebré mi brazo. I broke my arm. Yo me quebré mi brazo when I was a child. ¿Cuándo? Fui una niña. When I was a child. It's okay. Como casi es la hora, voy a contestar las preguntas. Tell me, primero el compañero, Karina, ya le doy la palabra. Okay. ¿Qué compañero? Noé, ¿verdad? No, yo creo que fui yo. Ah, ok, tell me your question. Sería bueno que nos mandara esta clase que usted prepara para que nosotros la repasemos ya después. Sí, se las mando. Se las mando. Las mando. Yes, ahí en el grupo de WhatsApp. Ah, no ve el grupo de WhatsApp, no, ya lo descubrí. Sí, lo vi, pero eso no lo vi. Ay, no. Compañero. Vaya, mire, compañero. Siempre después. Es siempre después. Eso estoy en YouTube, pero yo se los mando siempre de, como a las 9:30 se los estoy enviando. Ahí usted entra al link y ve la clase completa. Eso sí lo veo. Yes. La presentación en PowerPoint. La presentación. Como la presentación, si no, fíjese, esa si no se las envío, pero ahí la pueden ver ustedes y pueden tomarle fotos en el mismo link que les mando. Ahí mismo le puede tomar fotos lo que usted considere que es de mayor relevancia, tómele foto y ahí lo va a tener. ¿Ya? Él quiere las diapositivas de una vez igual que yo. No, ahí ustedes pueden irlo viendo. ¿Ya? No, pero sería bueno que la mandara al final de la semana, ¿verdad? Ah, voy a ver, oye, voy a tratar. El de la semana pasada sería bueno que nos mandara para poderla estudiar más. Y pero igual, porque ahí tiene el link, ahí lo puede ir viendo usted, le puede ir tomando fotos. Yes. Bueno, está bien. Ok, tell me Karina, porque ya es la hora. Okay. Tell me Karina. Repito, con las oraciones para mañana puedo decir, they awoke at the 5 a.m. They awoke? At the 5 a.m. At 5 a.m. Vaya, ¿cómo es levantarse en pasado? A walk, ¿verdad? Pasado, a walk, yes. They a walk at, yes. ¿A qué horas me dijo Karina? A las 7. At 5 a.m. Yes. Mm-hmm. 5 a.m. Vaya, mire, pues, dice. ¿Así puedo decir? De ellos se despertaron a las 8 de la mañana. Yes, así es, Karina. Así lo pide, ok, yes, ese era para hacer la tarea, le preguntabas nada más. Yes, vaya, hagan las tareas y mañana los vemos porque ya es la hora. Mañana sí, vemos gracias por la todas paciencia. Las que tengan. Ok, a la orden, ay, estoy para servirles. No voy a tener más porque eso yo creo que es más complicado para entender los tiempos, pero gracias por la paciencia. Ya saben, pero miren, háganlos. Dios la bendiga. Amén. Háganlo y mañana vemos esta parte. Mañana vamos a practicar mucho con todos los ejercicios que han hecho. Yes. Gracias. Háganlo, traten de hacerlo. Ok. Bye. Okay. Okay. Bye. Have a good night. Thanks for coming. Gracias. Bye bye.